Hello. Hello, hello guys. Good evening. Thank you for joining on time. Let's wait for the rest of your classmates to start the class, okay? Hello, hello guys, welcome back. Hello. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Fine. Fine. Hello, hello, good to see you guys. How are you? ¿Cómo han estado? ¿Qué hicieron el fin de semana, guys?
sorry, guys. Just allow me one moment. I'm just answering some messages that you sent me. Let's see, Jorge, welcome, Jorge, hello. Hello, Sabrina, hello, Walter, hello, Carla. Hello, teacher. Hello, Jaime, hello, Yaritza. Hello, good evening. Good evening. Good evening, Amilcar. Todavía estoy pensando en usted, ¿cuál es el famous one? Pueden creer, my memory is not working. Teacher. Yes? El fin de semana yo estaba viendo y sin querer me salió que se parece a Amílcar Camilo VI cuando está joven. Amílcar Camilo VI. Pero cuando está joven en una canción que a mí me gusta, creo que es Tarde o Temprano. Ah, actually, yes. Yes. Cuando está joven, ¿verdad? Pero es que hay otro, guys, and I don't remember his name. ¿El de Avenger, dice usted? No, es otro. ¿Sabe que el Hulk cuando está convertido en así en forma normal? ¿Cuándo está en qué doctor? ¿Pero cuál Hulk? El que sale ahí en... No, pero ajá, es que hay muchas versiones. Yes. No, pero es que no es él. Let me see. A ver si tiene sentido la nombre. Segundo, el segundo personaje o el que hizo el papel. ¿No? Ajá, pero ¿qué se hizo Amílcar? Amílcar, enciende su cámara, solo quiero compararlo. Oh, yes, ok, Demi, sí, yo creo que él es el que yo de verdad ese me recordó a él. Sí, es cierto, acá lo tengo. Pero ¿cómo se llama ese actor? ¿Quién es? Ya se los enseño. Pero acabo de ver una foto y cabal de él, yo estaba hablando de él. Creo que él hace Superman, ¿no? ¿No es él? ¿Cuál Hulk es este? Hulk. Fue cuando estaba en doctor, en persona nada más. Pero no es el que sale en el ilusionista. Hulk es del ilusionista. No, Hulk es el de la Liga de la Justicia, pero en película. ¿Hulkverse? ¿El que Hulkverse? El hombre de acero, ajá. Ah, no, el hombre de acero es super mamá. Verse, let me see, how verse. Lo tengo que encontrar. Solo ponga por. Sí, pero lo que pasa es de que. No, pero solo encontré una imagen. ¿Alguien me puede decir cómo se llama ese actor? Pero a él me recordó. Ahorita se lo voy a mandar, guys, pero uy, no, que van a decir que se lo. Ahí en Google sale el nombre. Pero es que aquí no me agarro ahorita limpia. ¿Cómo se los mando? Ay, my camera, don't turn off. No, I don't know, how can I send to you the image? Ah, okay, I believe it. ¿Cómo mandaron la imagen la vez pasada, guys? Acá en el chat. La pasada creo que al personal se la enviamos. Al personal, no. Okay, let me see. I know what to do. Sabrina, oriénteme, please. Who's this? A Sabrina se lo voy a mandar. Usted, Sabrina, nos va a decir casar o no. I'm bad at names. Estoy mala a los nombres. De verdad, soy mala. Ahí se lo mandé a Sabrina. Sabrina nos va a hacer el favor. So, let me continue greeting you. Jonathan, Marielos, Luis, Ismael, Cristian, Iliana. Sorry, teacher, I'm here. Jonathan, hello. Estefanía, Kenny, Lucía, Carla. If there is someone, Luis, hay alguien que no lo saludo, guys. Dígame, teacher, no me está saludando. Julio César is here. I mean, es que. Ya, Sabrina, so, cuando yo lo vi a él, yo me recordé de ese personaje.
pero a ese me quería referir yo. Ustedes han dicho muchos que se parecen, pero a él me refería. Ya sé quién es, Tiche. Creo que es el mismo. Bueno, se reconoce más por Hulk, pero es el mismo de la esposa del viajero en el tiempo. Oh, ¿verdad? My God. Bye. Another movie. ¿Verdad que no, pero me parece más al cuando el actor de que hace Hulk, el papel de Hulk. Pero en la versión doctor. Pero, what is his name? Es que no me agarra el Inter. Está apreciada mi compuerita, no porque sale. Oh, pero I believe we can. Oh, no, no sé qué pasa. Pero a veces en el Google, ¿verdad? Que suben una imagen y ya les aparece. No me deja subir. I wish I can show it to you. Algunos que solo vemos el canal 6 no sabemos de película. Ay, sí. My camera, oh my God. Okay, Eric so. Eric Bana. Oh my God, could you please spell it? Eric Bana, así como se oye. Oh, Eric. Eric Bana. Ah, ok. Vaya, a él me recordó cuando yo lo vi. A él, y no es que, ok, ustedes han dicho muchos que se parecen, pero yo quería decirles que a él me recordaba cuando yo lo vi. Usted tiene un aire así. Eric Bana, ok, Eric Bana. Ahí búsquenlo, Eric Bana. So you look like to a lot of actors, okay? Se parece a muchos actores. Okay, thank you guys. Gracias, ya me puedo dormir en paz. <Lo han dicho. laughs> Es que tenía esa duda. Okay, let me go through the attendance list, guys, and thank you for joining on time. Sorry for the lateness. So talkative, oh my God. Okay, let me go and go through the attendance list, guys. Today will stay with me Julio Cesar Ramirez. Julio Cesar Ramirez is here with us. Hello, Julio. Hello, teacher. You stay with me in the 101, okay? Good evening. Ahora se queda at the end of the class. Thank you. Okay. Please, please, Julio. Okay, so today is Monday the 28th. Okay, this is the third week of the course. Oh my God. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Cristian Josué López Pérez. Thanks. Estela Mabel Orellana del Cid. Oh my God, that dog. I hate that dog. Because he's very noisy. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Good evening, teacher. Ismael Arturo Morán Vázquez. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexis Feliciano Rivera. Los dos, teacher. Jessica. And Jonathan, sorry. Hola, es que dijo otro apellido, teacher. Perdón. Oh my God, pensé que era otra persona. Dijo no. Jonathan Alexis Feliciano Rivera. Perdónenme. Jonathan Alexis González López. Espérame, deme un segundo. Torres, teacher. ¿Y qué dije ahora? Oh my God. López. Forgive me. But I am here. Thank you. Jonathan Alexis González Torres and Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present, teacher. Thank you. José Nelson Ruiz Moreno.
My camera, oh my God. Está here. Julio César Ramírez Arevalo. Present, teacher. Thank you. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Present, teacher. Linda Magali García Montoya. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Marta Lidia Godínez. Sabrina Lizeth García Orellana. Sabrina. Present. Walter Alexander Lemus Medina. Present. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. Oh, Eric Bana, right? Lucía Susana Chica de Claros. Present. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Lizeth del Carmen Hernández Smith. Present. Thank you. Okay, guys, thank you for joining on time and for being here. Okay, let's see. I will go ahead and share the screen, guys, and we will start with today's class, okay? Chair, escucho cuando le dije present. Yes, thank you, Sabrina. Thank you. Okay, so this is, oh, let me share the screen. Now we'll tell you. Lo voy a mutear un ratito, sorry. Sorry que los muteé un ratito, I don't know. Okay, here you have. So guys, this is the class 11. And today, today's class is about how to use past or of be and simple past affirmative, okay? So let's start. Estaba verificando, guys, en las previous classes. Y ya hicimos una introducción del past, de este verbo pasado, ¿ok? Ahora vamos a verlo un poco más detallado. De igual manera, vamos a ver el pasado afirmativo del verb to be, ¿ok? En pasado. So, before to practice this, we have an activity in the page 29. Do me a favor and open the page 29, guys. 29. Let me share the book. Teacher, no se escucha. Sorry. Do you hear me now? ¿Me escuchan? Yes. Okay, yes, guys. Les estaba comentando que this is the unit number 3 and we will talk about customer service, okay? Customer service. So, guys, we have here a list of words, okay? And this is the reason why do customers and companies representatives do, okay? What do customers and companies representatives do? So, este es un poco de vocabulario de lo que la mayoría de los agentes
o de los representantes de alguna compañía o incluso ustedes como clientes utilizan. Ok, so aquí es, tenemos un poco de vocabulario. Tenemos 12 words, 12 palabras, guys. And our job here, nuestro trabajo es tratar de verificar cuáles son el vocabulario que es para un representante en una compañía, qué vocabulario utiliza un representante de una compañía y qué vocabulario utilizaría usted, por ejemplo, como cliente. ¿Ok? So, vamos, let's repeat those words from number 1 to number 12. Let's see the vocabulary and the pronunciation about those words. Let's repeat after me, guys. Pick up the phone, ¿ok? Pick up the phone. That means to take the phone. Take a phone and answer. Eso es el significado. Take the phone and answer. Pick up the phone, okay? For example, let's see. We listen to Walter's phone. Home phone, ¿ok? Está sonando el teléfono de Walter ahorita en su casa y de repente le dice a alguien de su familia, hey, Walter, pick up the phone, ¿ok? Toma el teléfono. Pero no solo lo agarre, sino que pick up the phone means tomarlo y contestarlo. Pick up the phone, ¿ok? Next one, understand. That's easy, right? Repeat after me, understand. Understand. Number 3, explain. 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 Number 4, complain. 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 Do you know the meaning of complain, guys? Yes? Do you know the meaning of complain? ¿Saben qué significa complain? Quejarse. There you go, very good, Lucia. Quejarse, okay? Complain. Number 5, help. 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 All right. Number 6, request information. Request information. Is the information that you requested. For example, guys, I'm asking you guys to give me your phone number, your full name, your address. So your full name, your address, and your telephone number is the information that I requested. It's the information that I asked. Request means solicitar, okay? So it is information that I asked for. Request information, okay? Number 7, get prices. Get prices. Get prices. I'm calling you guys to get prices about the machine that you're selling on Facebook ad, okay? Let's see. Number 8, provide once information. Provide once information. Guys, cuando ustedes vean once, it means de alguien, okay? Provide once information means brindar la información de alguien. That means que puede ser provides Jerixa's information. Jerixa's, let's see, Luis information, etc. La información de Yarixa, brinda la información de Luis, etc. Number 9, assist. 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 Okay, here we have false friends. Do you know what is a false friend? I mean, do you know what a false friend is? No? False friends? ¿Saben qué significa false friends, guys? In English? I mean, in English knowledge. En el conocimiento de inglés o en este aprendizaje del inglés. ¿Saben qué significa false friends? Sí, teacher, los amigos falsos. Pero en inglés, ¿saben qué es false friends? ¿No? No. Ok, so false friends, guys, son esas palabras que a veces
nos confunde. Y usted piensa que significa algo y no es eso. Solamente porque la palabra se parece mucho al español, ¿sí? Por ejemplo, esa palabra de assist, ustedes muchas veces, o nosotros, la hemos confundido, ¿verdad? Con la palabra en español que significa asistir, ¿sí? O por ejemplo, la palabra attend, que significa atender. Sorry, que en español se puede confundir con atender, ¿sí? So, usted puede decir, oh, teacher, assist es asistir y attend es atender. No, it's actually lo contrario, ¿ok? Assist, guys, es que se les quede grabado, assist significa asistir, pero no asistir a un evento, sino que ayudar a alguien. Asistir a alguien. Por ejemplo, to help someone on the phone, to help someone to do something, you assist the person, ¿ok? ¿Sí? Mientras que attend no significa atender a algún lugar, sino que attend, guys, means on the contrary, ¿sí? Sino que es atender, attend to classes, ¿ok? Atender a clases, o sea, asistir a clases, ¿me entienden? So it's the contrary. Attend to classes means asistir a clases. No faltar, estar en clases. That is the meaning of attend. Y asistir es ayudar a alguien, ¿sí? So assist someone means ayudarle, ¿sí? Esos son los full friends, ¿ok? Palabras que ustedes piensan que porque se parecen en español significan eso, pero no, it doesn't mean that. Por ejemplo, la palabra actually no significa actualmente, sino que significa realmente. Actually no significa eso, sino que realmente, ¿sí? Porque la palabra, actualmente es recently, recientemente, recently, ¿ok? So, esos son los full friends. Ok, sorry. Let's repeat after me. Assist. Assist. By. Number 10, by. By. Number 11, call. Call. Number 12, receive. Receive. Very good. So guys, I want you to please help me to put the words and label them here in the table. Vamos a identificarlas. ¿Qué palabras utilizaría, guys? Un representante o un empleado de una compañía. Oh my God, I don't know what is going on with my camera again. Guys, avísenme cuando mi cámara está apagada porque de repente se me apaga, guys. And I don't know it because estoy viendo la pantalla de la presentación. Y cuando veo acá se supone que es encendida. So let me turn it on. So guys, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a tratar de poner estas palabras dependiendo de si son utilizadas por un cliente o son utilizadas por, lo voy a poner así mejor, o son utilizadas por un representante o un empleado de una compañía. ¿Qué creen ustedes? So vamos a tratar de ordenarla. Who pick up the phone? The customer or the company's representative? The company is representative, right? So, who understands the problem? The customer or the company's representative? The company's representative. The company's representative, right? Who explains the problem? The customer or the company's representative? Company. Explain the problem? Customer. Customer, ajá. Pero acá dependiendo de la perspectiva, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes explican qué es lo que está pasando? You explain what's going on. Entonces aquí va a ser the company's representative. Los dos pueden explicar ya sea el problema
o qué es lo que está pasando en realidad. O sea, para mí acá, explain sería para los dos, porque los dos al final explican, right? What about complain, guys? Who complains? The company represents customer, right? Customer. Okay, who helps? The customer or the company's representative? Company representative. Company's representative. Who requests the information? Customer. No, company representative. Company's representative, because the company's representative asks about the name, about the telephone number, about the address, about the ID, etc. All right? Order number, etc. So who provides the information? Customer. The customer, very good. Sorry, who get prices? The customers. The customer get prices, right? Who assist? The company's representative assists the customer, okay? Who buys? The customer. The customer. Who call, guys? Who call? Customer. The customer. Aunque, guys, hay algunos call centers que se llaman inbound or outbound, ¿sí? Los inbound son a los que reciben llamadas. Y los outbound son los que hacen llamadas. Porque ustedes también obtienen llamadas en alguna ocasión de alguna compañía brindándole algún producto, right? Ellos son representantes de ventas. So, puede ser que este también puede ser de los dos. Porque puede ser que el customer or the company representative call, dependiendo si son inbound calls or outbound calls, okay? So, what does it mean inbound, guys? I just forgot it. ¿Qué significa inbound? The customer call. The customer call. And outbound? The company representative call to the customer. Yeah. Okay. Receive. Let's repeat. Receive. Receive. Who receive the packet? I mean, who received the order or the information? The customer or the company's representative? Receive the product, let's say. Receive the product. The customer. Very good. Guys, questions about this? Pregunta? No questions, guys? No questions? No? Questions? No questions, guys? Questions about the meaning? No preguntas, no? Okay. Okay, guys, so let me ask you some questions. What do customers call for? Try to imagine a department where you know, I mean, a department that is in your company. Puede ser de que usted no trabaje para ese departamento, pero imagínese el departamento que hace eso. O algún tipo de departamento que la verdad esté tratando con clientes. So, imagínese eso, algún departamento en su trabajo o alguien que está tratando con clientes, ¿sí? So, ¿quién podría ser? Imagínese, let's imagine. Puede ser que usted directamente no, pero debe haber algún departamento o alguien que está lidiando con los clientes. So, let me ask you a question. Two questions. What do customers call for? What do customers call for? Or what do customers go for? Si en caso llegan al lugar, ¿para qué llegan? ¿O para qué llaman? In English, guys. Examples? Ejemplos?
For information. For getting information. Very good, Sabrina. What else? Marcos? Where do you work? Where do you work? Solutions, right? Company publisher. No, where do you work? ¿Dónde trabaja? Ah, in soluciones. Soluciones. Okay, so what do customers call for? ¿Para qué llaman los clientes a soluciones o para qué llegan a soluciones? ¿A qué llegan? Llegan a comprar materia prima. In English? The client get to okay. To buy supplies. To buy supplies, yeah. Okay, very good. What else, guys? What do customers call for? Mm-hmm. Do the customer call for maybe tech support, technical support, or for any guidance on the system or any guidance on the website? No? Get documents. To get documents. Okay, so what else, guys? What else do they call for? Mm-hmm. Oh, what do customer arrive for? ¿Para qué llegan los clientes? Get price. To get prices, very good. Okay, what was the last call you had about? ¿Cuál es la última llamada que usted tuvo de un cliente? ¿O cuál es la última vez que usted interactuó con un cliente en persona? Luis, Walter, Kenny, Lizette. What for say that the customer didn't come, will not come to the appointment? Oh, okay. ¿Quién no llegó al appointment? Sorry. Who didn't? Oh, the customer. Oh, the customer called to say that he was not going to be on the appointment. Yes. Oh, I got it. Perfect. Okay. What was the last call you had, guys? Or another situation that you may have? La última vez que ustedes asistieron a un cliente, ¿de por qué fue? Teacher, in a position I don't receive phone call, but I received a problem with the software to the customer, and I need to resolve book in a short time. Really? So you had to resolve a problem, a software problem? Correct. In a short time? Yes. Did you solve it in the short time? Yes, because wow. They say you have 2 hours, 4 hours, 1 hour. Oh my God, welcome. They pay for hour. Okay, wow, very good, Walter, you did it. Wow, sometimes, guys, it's so frustrating whenever you don't solve the customers, right? You try to do everything, but it's not in your hand. No está en sus manos. Guys, ustedes pueden decir, oh, sorry, it's not in my hands. No está en mis manos. It's not in my hands. It's not in my hands. Let's repeat after me. It's not in my hands. It's not in my hands. For example, whenever, I mean,
you don't, I mean, it's not your fault. It is because it is what it is. I mean, it is for terms and conditions, or maybe the company decided like that. It is not in your hand. A veces, los clientes try to blame. Tratan de culparlo a uno, ¿verdad? Blame. Culpar. And sometimes it is not in your hands. Okay? No está en sus manos. It's just something that you need to handle. Tienen que manejar esa situación. Handle. Handle. Okay? Handle that situation. And it's not in your hands. Okay? So, very good, guys. Let me stop share that. Let me stop share that. Hello, Mabel. Welcome. Okay. So let's see. Okay, guys. So we have a review today about the verb to be, because we will learn the verb to be in past tense. Okay. Vamos a ver el verbo to be en pasado. Anteriormente lo habíamos visto en presente. So today we will see it in past, okay? But before continue with that, I really want to remind you, okay? Les quiero recordar, remind you. I want to remind you guys. Let's see who's... I want to remind you the uses of the verb to be. Okay, yo sé que algunos de ustedes lo tienen acá, pero it might be that some of you don't know them, o puede ser que algunos se los ha olvidado. So, ¿verdad? Quisiera que revisáramos, guys, los usos del verb to be para que nos ayuden. Solamente recuérdense que esos usos van a ser en pasado. That's it, okay? Esos usos los vamos a utilizar en pasado. So, for example, yo creo que el primero, guys... Bueno, sí, el primero vale porque puede ser que una persona ya no esté con nosotros. So podemos decir que su nombre era, right? So yes, o él tenía tantos años, o él era de nacionalidad porque se cambió de nacionalidad, o su ocupación o su trabajo era antes una y ahora ya no, antes vivía en tal lugar o estaba en tal lugar. O antes estaba en una emotion o sentimiento diferente que ahora. So, todo vamos a ver, pero en pasado. All right? In past. In past. So, vamos a ver en pasado. Lo vamos a ir cambiando en este mismo momento. Sorry. I stopped sharing. Y lo dejé así para que vayamos viendo la diferencia. Vamos a ver. I will ask Ismael to help me to read the uses of the verb to be. Ismael, ¿me puede ayudar con los usos del verbo to be? Is, are. No. No, this one, verb to be. My name is. My name is Ismael. No. Okay. Vamos a ver los usos de we use the verb to be for name, my name was, okay? Bueno, my name was John. Very good. Okay. Next, Ismael. Age. She was 26 years old, okay? Next one, nationality. Where? Oh my God, where? Very good. Where? Job or occupation? We were doctors. We were. Location, Susan was at the school. Feelings and emotions, they were working. Very good, guys. Good job. So here we have it in past. So, guys, los usos del verb to be, thank you, Ismael, are okay. Para nombre, name, for age, para edad, for age. Then, for nationality, okay, nationality, nacionalidad, lo utilizamos para jobs and occupations, okay. Lo ocupamos para location, ¿ok? Locaciones, es decir, dónde está alguien, ¿ok?
For example, Susan was at the school. Okay? Feelings and emotions. They were clean. They were angry. Okay? So, questions about this? Questions about the use of the verb to be? Teacher. Yes, Sabrina. How does mean the expression they were clean? They were clean. Ellos estaban limpios. Those feelings. It's not feeling, it's a description of something. It's not an emotion, it's not a feeling. Ajá, you're right. No es un feeling, ni es un emotion, sino que es como un adjetivo nada más. Lo puse ahí nada más como un adjetivo que describe. ¿Yes? Ok. Pero yes, no es una emoción ni un feeling, sino que más que todo sería como they were angry. The best example sería they were angry. Ok, pero también dentro de esta podemos decir que uno de los usos es la descripción de algo, ¿verdad? Así que, very good question. So, questions about these guys? Uses of the verb to be? Sure. No? Yes? So, in this case, first person and third person is with was. Exactly. Third person singular is with was. Mm-hmm. Okay. No questions, guys? No? No questions? Okay, so guys, then let's continue with the class. Acá tenemos el affirmative, el negative statements y el interrogative form y el WH questions para lo que es el was y el were, que es el pasado del verb to be. Ok, so háganme el favor, guys, y tratan de leer esta imagen, ok, traten de leer esta imagen, guys, para que tengan una idea de cómo es y luego la vamos a explicar, ok. So do me a favor and have, let me see, 3 minutes for reading it, ok. While you're reading it, let me drink water really quick. Mientras lo leen, tienen 3 minutes, ¿ok? 3 minutes for reading it.
Okay, guys, so here we have the structure about the verb to be was and were in the affirmative form, okay, in the affirmative and the negative and questions. Vamos a ver, guys, el affirmative form today, okay, and the negative and the questions. However, later on, vamos a ir como obteniendo más ejemplos de cada uno de ellos. El día de ahora nos vamos a enfocar más que todo en el affirmative, okay? So, that is so easy, guys. We really know que el complemento de estas oraciones van a ser que nombres, edades, nacionalidades, ocupaciones, locaciones, o feelings, emotions, o adjectives, ¿ok? Eso va a ser el como el complement de las oraciones. ¿Cuál va a ser el verb? Was and were, ¿sí? Entonces, let's go back. The affirmative sentences is created with the subject plus the verb. El único verbo, guys, porque nosotros nada más estamos viendo el ser o estar o que en pasado was and were, va a ser was and were. No va a estar compuesto por otro verbo más que eso, porque estamos hablando del verb to be, ¿ok? Teacher, pero al final ese es, ¿qué tiempo es? Presente. Oh, sorry, pasado. Pasado simple, ¿ok? El mismo pasado simple que ocupamos para decir I worked yesterday, ¿ok? I washed the dishes yesterday. I went to my parents' house yesterday, etc. Es el mismo tiempo, guys. Same tense. Mismo tiempo. Lo único que, como les dije anteriormente, el verb to be lo analizamos bien separadamente. Porque si ustedes se fijaron, guys, el verb to be lo utilizamos combinadas con otras estructuras más. Lo utilizamos para el passive, ¿sí o no? Para el passive voice, lo utilizamos para el presente continuous, ¿sí? Y así lo utilizamos para muchas más estructuras. Por eso es que se estudia aparte, porque es un verbo, es uno de los verbos muy importantes, ¿sí? Así que pues eso nada más, guys. En third person singular, aquí, guys, hay algo que sí quería que notaran, que en tercera persona singular y en la primera persona singular, que es I, en esas cuatro personas se utiliza el was, ¿ok? Y en las demás, en los plurales, en todos los plurales se utiliza el were. So, en plurales, guys, se utiliza en singular, se utilizamos el was, sorry, y en plural utilizamos el were. Teacher, pero sabe que yo no veo ahí el you singular, porque lo único que está ahí, guys, es el you plural, el último de acá. Porque you que está acá significa ustedes, no significa tú. ¿Ok? Entonces ahí falta el you, el que va arriba. I, you, he, she. El you de tú. Entonces ese es el único, guys, que va a ir con were. ¿Ok? You were at the hospital. You were angry. You were a nurse, etc. Acá la única excepción es. Seguimos como antes, que vamos a hacer con la tercera persona, vamos a utilizar el was, ok, ahí se utiliza la inflection o la conjugación en tercera persona siempre cambia en la mayoría de verbos porque vimos que en los moravers no cambia. Pero acá hay una excepción, que en pasado del verb to be, el I lo ocupamos con el mismo que utilizamos en tercera persona, que es el was. So, yo digo, I was happy, he was hungry,
She was a nurse and it was big. ¿Ok? So, esos cuatro pronombres nosotros lo utilizamos con el was. ¿Sí? Mientras que el we en plural, el you en plural y el they en plural lo utilizamos con el were. Y así como también el you en singular. Tú. You were early. Singular. You were at a school, guys. Ustedes estaban en la escuela. ¿Ok? So, let's see. Let's repeat after me. I was happy. I was happy. You were sad. Ese no está, pero you were sad. You were sad. He was hungry. He was hungry. She was hungry. She was a nurse. She was a nurse. He was big. He was big. He was big. It was big. We were early. We were early. You were at school. You were at school. They were quiet. They were quiet. Okay, so guys, let me ask you a question. Valga la redundancia, do you have a question? No questions, no comments, no? Easy, guys? Is that easy? Easy, right? So, guys, estamos analizando el verb to be, was and were. Y les dije que el día de ahora vamos a analizar la parte afirmativa. Ya la analizamos. So, el complemento que vamos a obtener, el complemento que vamos a obtener va a ser name, age, nationality, job or occupation, locations, feelings, emotions, or adjectives. That's it. Esos son los complementos que vamos a tener. ¿Sí? So, guys, do me a favor. Hágame un favor. Let me stop sharing. Necesito que esto quede bien comprendido en esta clase. And we don't have doubts. Whenever I ask you, guys, verb to be. What is a verb to be, guys? Okay, how do you use the verb to be for? What are the uses of verb to be? Or I ask you, what is the structure of a verb to be? You don't have no doubts of answering, okay? So do me a favor and every one of you will send me a sentence in past. Me van a mandar una oración en pasado, ¿sí? En afirmativo, que es lo que nos vamos a enfocar esta clase nada más. Una oración en pasado del verb to be afirmativo. Just one sentence, una pregunta. I mean, una oración, ¿sí? Mándenmela, please, guys, y mientras ustedes me la mandan, yo voy a pasar la lista. Because it's 9. Ya la lista. Yes, fijan qué rápido pasa el tiempo. Wow. Just one moment, guys. Thank you.
Okay, guys, I have the example here on WhatsApp. I was, Marco. El verbo cero estar, el verbo was and were, es lo que dice la palabra, esta, ser o estar. ¿Eso qué quiere decir? Que va a describir un, va a describir ya sea un nombre, o sea, va a decir, va a expresar un nombre, va a expresar su edad, su nacionalidad, su job, su ocupación, su locación, su emoción, sus sentimientos o simplemente un adjetivo. So, por ejemplo, usted quiere decir ese, usted me puede decir my car was clean. ¿Sí? My car was clean. ¿Sí? Luis Ernesto, I was Salvadorian. Okay. He was here. Very good, Mabel. He was here. Vamos a ver lo que me ha mandado al WhatsApp. Okay. Let me see. He was working. Ajá, Yarixa. Fíjese que ese de he was working es un present continuous. Es una actividad progresiva. ¿Sí? Entonces, el complemento no tiene que ser ing, sino que el complemento tiene que ser ¿qué, guys? ¿Qué tiene que ser el complemento? Nombre, edad, nacionalidad. Nombre, edad, nacionalidad, etc. ¿Ok? Entonces, en ese caso, Yarixa, ahí en el verb to be, lo que podemos decir es I don't find it. Where is it? Ya no lo encontré. Okay, yo puedo decir, sorry, he was a student, okay? Or he was a worker. Él era un trabajador, okay? So let me see the other ones. He was Salvadorian. Very good, Sabrina. I was a good soccer player. Very good. She was in Brazil the last week. Very good. She was a good singer. Good job. An occupation. He wasn't working yesterday. Ajá. Yarixa es el mismo, ¿verdad? Acá le estamos poniendo la estructura es no un presente simple, sino que un presente continuous o progresivo. ¿Sí? Entonces, déjeme ver. She was here yesterday. Good. She was a student. Ajá. Let me see. I was good at swimming. Okay, very good. That's a good one. I was go to the church yesterday. No, podríamos decir algo de locación. Podríamos decir un complemento de locación, como por ejemplo, I was at the church yesterday. Yo estaba en la iglesia ayer. Sí, acuérdense que el verbo ser, verbo was and were en pasado es cero estar, pero en pasado, ¿ok? Estuve. Estuve o era, right? Ese básicamente. Let me see. Mr. Jaime, ese es un presente continuous. I was waiting for you yesterday. Es un presente continuous. Tiene que ser un complemento, los usos que ya dimos, ¿sí? I was very happy. Very good. I was by in the shopping center. Bye. Ahí es otro que tiene que ser solo. Acuérdense, guys, que para que ustedes no se, ¿cómo se dice? No se confundan. El verb to be, guys, tiene que ser un verbo nada más. No va a haber otro verbo más que el was y el were. Es el único verbo que va a existir. ¿Sí? Entonces puede decir, I was, y le agrega una locación, ¿sí? I was very happy, teacher, the teacher was, ajá, fíjese que ese Marcos, was prepared, puede usted decir estaba preparada para la clase, teacher, the teacher was prepared, porque prepared es un adjetivo, es preparado.
The teacher was prepared for the class. Okay, Marcos? He was a doctor. Very good. I was traveled to Otaku. No, me siguen dando siempre otros tipos de tiempo. Tiene que ser el verb to be. She was a singer. Ajá. Ahí estamos bien, Marcos. Last week, I was in my sister's graduation. Okay, Kenny? I was in my sister's graduation. They were at house, at home. Okay, they were at home. Very good. I was in the church yesterday. Good job. I was at home yesterday. Good job. I was sitting. No. Otra vez presente continuous. He was a good friend. Very good. Acuérdense. Verb to be, solo tiene que haber un verbo nada más. Y el verbo es was and were. Oh my God, my camera. Okay, they were at house, at home, okay? So guys, vamos a pasar la lista mientras you finish, pero sí quiero que quede súper claro esto. Okay, let me get a second. Lizeth del Carmen Hernández, Miss Smith. Present. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Lucía Azucena Chica de Claros. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. Walter Alexander Lemus Medina. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Marta Lidia Godínez. Present, teacher. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Linda Magali García Montoya. Sorry. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present. Julio César Ramírez Arevalo. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present, teacher. Jonathan Alexis González Torres. Present, teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Sorry, Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Present, teacher. Estela Mabel Orellana del Cid. Present, teacher. Cristian José López Pérez. Present. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Very good. Okay, let's see more examples here. She was in a beautiful place. Very good. It was a very bad dog. Good job. We were a good neighbor. Very good. Neighbor. Okay, neighbor. Okay. Okay, guys, so questions. Oh my God, my camera. Guys, questions about the that. Sí, thank you, Luis. Guys, questions about the structure. Preguntas acerca de la estructura. You was very teacher, very. Okay. Okay, let's see. Let me continue sharing the screen, guys. And let's see.
Ok, so, como vamos a ver el pasado del verbo to be, también vamos a ver, guys, el pasado del presente, simple. Quiere decir que, ok, estábamos hablando del pasado simple desde que estoy hablando del verbo to be, ok. Lo único, y lo vuelvo a repetir como lo he dicho anteriormente, guys, es que nosotros le damos mucha importancia al verbo to be, por eso se explica de manera separada. Pero al final, siempre estamos diciendo, siempre decimos que es un simple past, ¿sí? Sin embargo, a veces el verb to be, solo el verb to be, tiene otros usos más que los otros verbos, ¿sí? Entonces vamos a ver los usos del simple present cuando nosotros tenemos que hablar acerca de los otros verbos como work, como handle, como jump, como listen to, como read, watch, etcétera, ¿sí? Los otros verbos que hay, ¿sí? Esto, guys, es la segunda vez que ustedes ya lo vieron, so es un review, pero necesito que quede súper claro, súper clear, ¿ok? So, the simple past uses, los usos del simple past son los siguientes. For a completed action in time before now. Por una acción que se completó en el pasado. For example, I met my husband in 1993. Es en pasado, yo lo conocí en 1993, ¿ok? The action already finished. La acción de conocerlo ya finalizó. Es un pasado simple. First use. ¿Sí? Second use. For events that were true for some time in the past. Eventos que en el pasado fueron reales. ¿Sí? For example, they lived in Russia for 3 years. ¿Ok? Ese evento es que ellos vivieron en Russia for 3 years. ¿Ok? Lived in past. Number three, use number three. For a list of completed actions in the past. Por una lista de acciones en el pasado. Y eso se ocupa mucho cuando ustedes, guys, ustedes están contando una historia. Esto se utiliza mucho para eso, porque ustedes dan una serie de acciones en lista de lo que hace una persona. For example, Ryan came in, took off his coat, and sat down. Ryan hizo 3 acciones. Esas 3 acciones la hizo en un momento, en el pasado. Y era importante decirlos en una lista. All right? Y esa lista es Ryan came in, took off his coat, and sat down. ¿Ok? Es como que yo esté contando una historia, right? Para eso se utiliza el verbo pasado también. Use number 4. For habits in the past. Ustedes saben que uno de los usos del presente, presente simple, es por hábitos. ¿Ok? So también lo utilizamos en pasado for habits. For habits. Habits in the past. Solamente que en pasado, right? For example, when I was a child, I played the piano. When I was a child, I played the piano. Es un hábito que yo tenía. Que yo tocaba el piano cuando era pequeño. ¿Sí? Use number 5. Uso número 5. To talk about an action in the past that takes place in the middle of another action. Guys, esta estructura no la hemos visto todavía, pero lo vamos a ver luego, ¿sí? Que vamos a hablar acerca de clauses, cláusulas, ¿ok? Por ejemplo, acá, when she arrived, I was watching TV. Cuando ella llegó, yo estaba viendo televisión, ¿sí? Y el present, el simple past, sorry, está al principio, when she arrived. Ahí está el presente, ¿ok? Ustedes ya saben cuál es el presente continuous y la segunda oración es el presente continuous.
Entonces, esa estructura la vamos a ver después, más sin embargo, es uno de los usos del simple past. Y the last use is for past facts, ¿sí? Por hechos pasados. He did not like eggs before. Es un hecho que a él no le gustaban los huevos antes, ¿ok? He did not like eggs before, ¿sí? Así que solamente para recordarles, esos son los usos del simple past. You already know them, guys, pero this is, again, a review about this, ¿ok? Questions about the uses of the simple past, guys? ¿Preguntas de los usos del pasado simple? No questions? No questions, guys? Okay. Okay, so here you have the affirmative statement, ¿sí? Acá está la estructura del simple past, del pasado simple, en afirmativo. Okay, so siempre utilizamos los pronombres, I, you, he, she, o los subjects, si le quiere decir José, Marcos, Mabel, Lisette, etc. So you said the subject plus the verb. Okay. Who can tell me how many types of verb do we have in simple past? ¿Cuáles son los tipos de verbos que tenemos en pasado, guys? You already know this topic. Irregulares, irregulares. Very good, irregulars and regulars. So now it makes more sense. Ahora, guys, hace más sentido lo que hablamos porque you already know it. Very good, Lizette. So yes, this following verb can be regular or regular. Okay, so tenemos los verbos regulares o irregulares. Este es un verbo regular, el que tenemos acá. And then we have the complement. That's it. Subject, verb, in past, and complement. That's it. So acá, guys, don't worry about the, a diferencia del verbo to be, okay? Acá no se preocupen de la primera, segunda, tercera persona en singular, no. Vamos a poner lo mismo, el verbo en ed, terminado en ed, si es regular, o le cambiamos la forma completamente diferente si es singular. No importa si estamos hablando de third person singular. So decimos, I played the soccer yesterday. You played the soccer yesterday. Guys, ustedes ya saben cómo se forma la ED, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas para formar la ED? Ya saben todo eso. So basically, le incorporan el verbo en pasado simple, ¿sí? O pueden decir, you played soccer yesterday. He, she, or it played soccer yesterday. We played soccer yesterday. You played soccer yesterday. And they played soccer yesterday. Acá lo importante, guys, whenever we're speaking, is the pronunciation that you use with the verb, with the simple past. La pronunciación que hagan con el verbo regular es muy importante y eso determina cuando usted está hablando o escribiendo en qué tipo de tiempo está diciéndolo, si es en presente o si es en pasado. So, acuérdense de las tres formas de pronunciar la ED en un regular verb. ¿Cuáles son las tres formas, guys? De pronunciar la ED, ED sound. Mm-hmm. Like a T? T. T? Uh-huh. What else? For example, in washed. All right. Washed. T ending. What else? Mm-hmm. Guys, what else?
Don't you remember? No? Easy. Teacher, el micrófono. Sorry, so la ed, very good, Sabrina. D sound, for example, in play, right? Played, played, all right? Played, washed, okay? And the last sound, what is it? How do I pronounce? Let's see. It doesn't come to my mind one. Bite. How do you say in past the verb bite? Bout. No, bite. The bite. Bitten. Bitten. Okay, is that a, oh yes, yes, it's not, that is an irregular. Oh my god, another one. It doesn't come to my mind one. Oh my god, estoy mal. El otro, la otra forma de pronunciar, guys. Who can tell me? Hay tres maneras de pronunciar el verbo en regular. Do you remember? No? Any other one? Uh-huh. No? Oh. Cuando termina la pronunciación en ed sound, I mean in t, en tid, ¿se acuerdan? Guys, se van a ir otra vez a estudiar eso. D. I D T and D. Very good. An example of ED. Needed. Needed. Very good. Needed. Started. Very Eating. Good. Which one? Eating. No. El verbo eat in past es ate. Ate. It's an irregular. Guys, I would like to ask you, do you find creen que es necesario volver a repasar eso? En la lista de verbo que mandó ahí está, ¿verdad? Yes. Ah. Guys, esos verbos del pasado son muy importantes. Así que los apliquemos y que los sepamos. Y D. Ajá. D, T, and ED. Esas son las tres formas de pronunciarlas. Pronunciarlas, ¿ok? So, let's see. One moment, please. Let me share the screen on the book. One moment. Here you have the book. Okay, guys, go to the page, please. Go to the page 30. Go to the page 30. And let's have some examples about past, in past
of be, verb to be, and in simple past, okay? We have some examples here. Let's repeat after me. It was a great experience. It was a great experience. The agent was very helpful. The agent was very helpful. You were on our page. You were on our page. We were excited about the service. We were excited about the service. Okay, those are in verb to be in past. Okay, ahora veamos ejemplos del simple past con los otros verbos. I gave my accounts information. I gave my accounts information. He called yesterday at night. The program worked well. The program worked well. Escuché una pronunciation ahí. Once again, the program worked well. The program worked well. Okay. They bought that product last week. They bought that product last week. Okay. Very good. Let's see, guys. Now do me a favor. Mándenme un ejemplo, pero de simple past. Okay? De esos ejemplos que tenemos acá. No del verb to be, sino que es simple past. Con otros verbos en pasado. Tell me one example. Pueden ser regular o irregular. Ustedes deciden. Okay. One example, guys. Very good, Sabrina. I studied this lesson yesterday. Good job. I started this lesson yesterday. I worked yesterday. Very good. We ate pupusas. I ate pupusas. I went to the school yesterday. Good job. Okay, I have more examples here. I worked last week. I went to the school yesterday. Okay. I visited my family last summer. Good job. He traveled to Cincinnati City. Good job. I played soccer yesterday. Okay. Thank you.
Let's see, we have, he got late maybe, Mabel, he got late. They played the basketball in the morning, very good. He made new friends in the meeting. He met new friends in the meeting. I drove the car yesterday. I walked to the park. I saw a movie last week. He got up early. Very good. She cooked in the new house. All right. Let's see, no more examples, guys, no? Okay, one moment. Yes, I believe I got one. I gave some toys on Saturday. Very good. Very good, very good. He started a new job. Good job. Okay, excellent. I believe you're done, right? Okay, guys, so now we will practice, okay? We will practice and we will write the sentence with the word provided using the past of be or simple past. Vamos a ordenar estas palabras para crear oraciones. Okay, guys, so let's order it. Once you order it, guys, let's go ahead and vamos a hacer esto. Una vez organicen estas palabras con su pareja, yo voy a mandar ahorita una captura para que lo hagan. Ustedes se quedan haciendo un roleplay, pero ese roleplay, guys, háganlo como así, súper, súper cortito, ¿sí? Con su pareja. Hagan ese roleplay con su pareja, siempre utilizando ya sea el verb to be en afirmativo, ¿ok? El verb to be en afirmativo o ya sea el simple past, ¿sí? Utilizan las dos estructuras en el roleplay y después vamos a regresar y vamos a ver los roleplays, ¿ok? So, para este ejercicio, la ordenar las palabras, tenemos how many minutes we have. Let me see. Oh my God. Vamos a poner
7 minutes, 7 minutos, ok? And 7 minutes, so a total of 15 minutes. Vamos a dejarlo con 15 minutos ahorita para trabajar en los worker rooms, con los breaker rooms, 15 minutes, and then you come back to make the robots, ok? Yes? Ok. Ay, Marcos. Pero háganlo, guys, un roleplay cortito, ok? Cortito, ¿sí? Para que no se estén ahí torturando mucho. So let's make the breaker rooms, guys. ¿Quiénes están de listeners? Ahora. Nobody? ¿Nadie está de listener? Ok, nadie, right? Voy a dejar nada más un grupo, guys, de 3 personas. Solamente give me a second. Ok, guys, click on join, please. Ya armé las pairs. Ya ordené las parejas. Click on join. Ok, déjeme ver. Let's see, Jonathan, click on join, please. Jessica, click on join. Jessica del Carmen. Click on join, please. Okay, great. So, Zulma y Estefanía, you are listeners. Thank you. No le escucho. No, yo sé mi. Yes. Okay. O sea, ordenarlas, ¿verdad? Simple, pues. Okay. Está el verbo en su forma base, sería de pasar por convertir. Okay. La primera sería I was todo. Se me corrige, me dice. Todo. Interés. Me escucha. I think the sentence can be was interesting about this product now. Okay. Repite. Hola. ¿Tú me repites? I was interested about this product, I think. Wait a minute. We have to translate the past, the sentence, right? Mm-hmm. Okay.
Interesting. About this product. The second. December. Okay. The first is I was or interest. Si este read sería en pasado. Past, using past or be. You bought. It discount. 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 Descuento. Me hizo un descuento. Ajá, descuento. Gave me a discount. Oh, okay. The supervisor gave me a discount. Okay. Okay. This. Number five. Gave me a discount. Yeah, we call from llamamos de servicio de cable, cable service. Así será. Or internet. Internet. Entonces dejaríamos what's the red. Yes, you were by the I como era I think or 18. Eden December. You bought. Marcos, you bought. You bought. Okay. You bought. Ahí no sería el. Porque okay. Was buying todavía me está poniendo el presente continuous. Entonces sería you bought. You bought. Pasado. Sí, todas en pasado. Entonces no, ay, ya me confundí. Ah. Entonces no había teacher de utilizar what's where, sino convertir el verbo en pasado. Vamos a ocupar el verbo en pasado, ya sea el verb to be o ya ajá. Sea los otros verbos. Acuérdense que el verb ajá, to pues. Be es siempre verbo pasado. Solo que lo estudiamos a veces aparte. Entonces acá vamos a ocupar ya sea el verb to be o el simple past. Ok. Por ejemplo, en el number one, no podemos... ¿Cuál es el verbo en pasado del verb to be? Was and were, ¿verdad? Entonces decimos I was
interested in the product. Y la número dos, el buy lo vamos a pasar en pasado. Ah, ok. Uh-huh. Sí. You bought the eating disorder. Listo. Por ejemplo, sería, ¿dónde estabas ayer? Mm-hmm. When was yesterday? Sería, you were working? Tú estabas en el trabajo. En mi caso sería, I was al parque. Yo estaba en el parque. Mm-hmm. Ahí sería, teacher. Sí. Sí va. Teacher. The short thing. Sí, sería, digamos, where was, ajá, ¿dónde estabas? Y es el de ayer. ¿Qué contestas? The usual negative. Entonces sería para iniciar la conversación. ¿Dónde estabas ayer? Mm-hmm. Where? Yesterday in travel. ¿Te puede decir I was at gym, en el gym, algo específico, at gym? Yo que decía. Y preguntaras en you. Uh-huh. ¿No? Y yo te contestaría, I was at bar, o I was visiting the product. Yo creo que no lleva. Vea que disappoint es como desilusionado. Creo que sí. Yes. Teacher. Yes, Lisa. Mm-hmm. Sorry that I was on mute. But yes, it's disappointed whenever you are. He was disappointed. Yes, you're right. Disappointed. Okay. Creo que estamos ya. Bye. Number one is, I was interested in this product. Number two. About the item on December. Okay, number three sería, she read the police of the company. The police, the call is the supervisor gave me a discount. The supervisor. Quizá the supervisor. Mm.
Las número 5 sería they sent the contact to my email. In this. Salen buenas. Dental assistant. Dental assistant. Tooth and mouth. Oh. Yes. Okay. It's difficult. Yes. Well, I am patient with that. Okay. Did you say call and personal? Well, I'm just the assistant. I work with the doctor, but I'm the assistant. Yes, I pick up the call. I fill in the Hello, guys. Hello, hello. Thank you for joining back, guys. Time is almost over. That's what I asked you to come back here. We'll go ahead and resolve really quick the exercises, guys. And tomorrow we will continue with the role play, okay? So let's see. Number one, who wants to help me with number one? I was interested. I was interested, okay. In this product. We have in. I was interested. I was interested in the product. Very good. Good job. What about number two, guys? Good job, Sabrina. To boat the item mm-hmm. The item in December. In December, very good. Very good, Kenny. What about the number three, guys? Mm-hmm. Number three. She was read the policy. She read the policy. Don't change, teacher. Really? Sorry? That verb don't change. No, just the pronunciation. Read and read. Read and read. Okay. Read and read. What about number four, guys? Mm-hmm. The supervisor. Gave me a discount. What about number five? They sent. Very good. Sent. Stay safe. The contract, the contract, right? Mm-hmm. My email. To my email. To my email. Very good. And the last one, guys? He was
Disappointed. Very good. Recuérdense que si ustedes venga, es el be, es el mismo verb to be. Ok. So, si le ponen acá el be, significa que usted lo va a convertir en was o were dependiendo de la persona que tenga. Ok. Siempre sigue siendo simple past, pero acá le va a indicar qué tipo de verbo usted lo va a poner en simple past. Acuérdense que los usos del simple past normal y del verb to be son diferentes, pero al final, guys, los dos son simple past, ¿ok? Solamente que el verb to be es muy demandante y muy importante. Por eso es de que tiene muchos usos, ¿ok? So, guys, thank you for joining today. I hope you have an amazing night and we see you tomorrow, okay? Nos vemos el día de mañana a la misma hora y en el mismo link, okay? So, vamos a pasar la attendance list rapidito. Los que vayan diciendo present, guys, se pueden desconectar, no hay problema. Les deseo una feliz noche. Cuídense, okay? Y solamente se queda conmigo Julio César, please. Ok, Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Cristian Josué López Pérez. Very good. Estela Mabel Orellana del Cid. Present teacher, good night. Good night. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher, good night. Good night. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present teacher. Thank you. Jaime Antonio Velar Cortés. Chair. Thank you. Jessica Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexis González Torres. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. Chair. José Nelson Ruiz Moreno. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Chair. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Present teacher. Thank you. Linda Magali García Montoya. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Sabrina Lisette García Orellana. Present, good night. Good night, Sabrina. Walter Alexander Lemus Medina. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Lucía Azucena Chica de Claros. Zulma Yerixa Oliva Córdoba. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Good night, Zulma. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present, good night. Good night, Carla. Lizeth del Carmen Hernández, Miss Me. Present. Thank you, bye-bye, Lizeth. Okay. Good night, see you. Good night, see you. Hello, hello, Julio. How are hello, you today? Teacher. ¿Cómo está? I'm fine, teacher. Great, Julio. Nice to see you and nice to meet you. This space is created, or this time is created, Julio, so we can go ahead and go through the class, go through the course. If you have any feedback, any comment about the class, if you have maybe a topic that you would like to have a kind of reinforcement on that, or maybe there was a topic that you didn't understand too much and you tell me, teacher, you know what, I didn't understand the topic, could you please give me more practice, or could you please explain that again? Or if you have any inconvenience on your learning process in your English skills, like listening, writing, reading or speaking, something that I can help you with, Julio. So could you please tell me, how can I help you in this process that you are having in this course? Bueno, lo que estamos viendo ahorita está algo dificilón, pero leyendo más y viendo videos y todo eso se puede entender más, ¿verdad?
bueno. Y la verdad es que es entendible, Julio. Una pregunta, usted en el curso pasado, creo que sí tuvo esta clase, pero de pasado simple, ¿verdad? Sí. Sí. Y en ese curso le dijeron, como por ejemplo, cómo se forman los verbos regulares en ed sound, los verbos irregulares con la terminación de ed, los spelling rules. No sé si le dieron eso. Sí, okay. Vimos agregar ed. Como las reglas de cómo agregar la ed. Correcto. Perfecto. Igual nos pasó. ¿La pronunciación? De los tres tipos de ed, perdón, de los tres tipos de pronunciación con la terminación ed. No, eso sí no lo recuerdo, porque cuando lo preguntó, no. Ah, perdón, yo le interrumpí, que me iba a decir que también le dieron, disculpe. Ah, igual nos entregó una lista de los verbos, los regulares y los irregulares, ¿verdad? Exacto. Okay. Esa lista, no sé, teacher, si nos la puede volver a pasar en este grupo. Claro, con gusto. Sabe que le voy a mandar ese video que les hablo. Creo que, no obviamente puede ser que no les hayan... Bueno, yo en realidad no pasé ese video. Sí lo pasé, pero no lo pasé como en la clase. Más sin embargo, les expliqué las tres diferentes maneras de pronunciar los verbos. Entonces, le voy a pasar ese video súper explicado de los regular verbs pronunciation al grupo ahorita. Y le voy a decir a los demás. Aquí está el video de la pronunciación de los regular verbs. Sí, porque yo realmente, como le digo, no les pasé el video en la clase, pero se las expliqué como las tres maneras de poder pronunciarlos. Que si ustedes se fijan, cuesta un poco internalizar la pronunciación. A veces uno sigue pronunciándolo con wanted, con la ed, ¿verdad? Y no con las tres pronunciaciones. Entonces, sí cuesta internalizarlo ahí, nada más practicando, pero ya se lo mandé. Véanlo, eso le va a ayudar muchísimo, Julio. Y yo creo que sí hubo un poco de confusión esta noche, porque mezclamos el verb to be y el simple present, que son temas que en inglés se dan de manera separada. Pero se dan de manera separada porque al final el verb to be es bien importante y uno la mayoría de veces se toma como un tema, porque es que la verdad, si usted se fija, el verb to be se utiliza para otras estructuras también y tiene diferente uso que otros verbos. Entonces nosotros cuando hablamos de verb to be es el mismo, es el be. Y si usted se va a la lista de palabras que usted me comenta, ese verb to be al final esta es parte de los otros verbos, ¿sí? Lo único que es un poco más especial y nosotros lo estudiamos de manera individual, ¿verdad? Entonces, y a mí me pasaba, incluso cuando entraba a los grupos a ver, siempre ellos trataban de poner el was con el otro verbo, ¿verdad? O el were con el otro verbo. Ajá, yo estaba viendo... Y lo estaban poniendo, pero solamente recordar que digamos usted tiene esa lista y en esa lista está el be. Y cuando usted habla del be, usted está hablando de was and were. Y al final es como que es una forma, de hecho es un verbo irregular. Dentro del pasado tenemos los verbos regulares y los irregulares, ¿verdad? Entonces el verbo to be es un irregular verb. Pero lo único es que nosotros lo sacamos de la lista y lo estudiamos bien porque al final es uno de los verbos que más importan. Pero al final siempre es de la misma lista de verbos, solo que un poquito más de importancia. Entonces, sí. Eso fue muy confuso, la verdad. Y yo creo que es la razón por la cual nosotros los trajimos juntos y estudiarlos en pasado. Pero al final siempre estamos hablando del pasado, ¿verdad? Simple. Del pasado simple. Entonces solamente eso, recuérdese cuando hablamos del verb to be, no tiene que haber otro verbo, solamente eso, porque si usted tiene otro verbo,
ya no es el verb to be en pasado. Entonces, ya... el verb to be es was, were, y el pasado simple ya... Son los demás verbos. Los demás verbos. Exacto. Porque, ajá, es lo que estábamos diciendo. A veces me ponían el was con otro verbo, was buying, etcétera. Entonces, esa estructura ya no sería el verb to be, sino que es el presente continuous. Was buying, pero en pasado, ¿verdad? Este no lo hemos visto, de hecho, el pasado continuous sería. Que sería, yo estaba comprando. Entonces, pasado continuous. Entonces, ahí el detalle. Usted solamente recuérdese que el verb to be solamente tiene que existir este verbo, el was o el were. Y ese was and were es el pasado del be. Solamente, Julio, que si usted se fija, yo no digo en presente I be a doctor, ¿verdad? Entonces ese be en presente se convierte en is o en are. Eso mañana se lo voy a recalcar de nuevo. Porque lo que pasa es que el be, el verb to be, ¿verdad? Tiene muchas, no es el mismo, como le digo, no es el mismo que los otros, es un poquito más complejo. Porque en presente, si nosotros decimos, ok, ocupamos el verb to be en presente, yo digo, I am, you are, he, she is. En pasado, ok, I was, she was, you were, I mean, you were, they were. Pero teacher, ¿dónde está el be? Lo que pasa es que ese ya está conjugado. En cambio, ajá, ya está conjugado. De hecho, en presente está conjugado. Pero hay muchas otras estructuras que sí se ocupa el be en otra manera. Entonces ya van a ver, pero igual se le llama el verbo to be, pero al final conjugado no se le pone be, ¿verdad? Se le pone you are o you were. Entonces ya sea de las dos maneras excepto el be. Yo creo que por eso confundió un poquito. Pero usted solamente recuérdese de cuando hablamos del verb to be, ya sea de qué, ok, vaya, el verbo to be, pero ¿en qué tiempo? Ah, en pasado, entonces was and were. En presente, el is o el are. ¿Sí? Y eso siempre pasa cuando le dicen, ok, ordéneme las siguientes palabras y usted ve el be. Y se quiere poner el be, pero no le da, ¿verdad? Entonces usted tiene que conjugarlo. Entonces yo creo que ahí hay una gran como confusión y mañana... eso lo voy a aclarar bien porque yo creo que es el punto de para hacerlos tratar de dejar de esa confusión porque eso confunde y es normal. Así okay, que pues sí. Eso más que todo, Julio, esa es la gran diferencia. Mañana vamos a ver la parte negativa, okay, del simple present. Por eso es de que decidimos hacerlo de esa manera, clase por clase, porque en una sola clase, nosotros ya lo explicamos supuestamente en el curso pasado en una clase, ¿verdad? Pero acuérdense que siempre al principio hacemos como una introducción de los temas, pero después lo volvemos a ver y lo volvemos a ver, porque es que en una sola clase no vamos a entender, ¿verdad? Tenemos que ir practicando y agregándole complejidad a las cosas, porque hay unos temas que son más complejos y entre más usted va subiendo de nivel, usted tiene que ir sabiendo más cosas de ese tema, ¿verdad? Porque si se las doy de un solo, lo voy a confundir. Entonces, así es como vamos. Poco a poco, exacto. Pero Julio, ese es el único tema que por el momento usted lo ha como que medio confundido. Sí, quizás lo de, por ejemplo, de la semana pasada, explicó muy bien los verbos modales. Se comprendió. Lo de hoy sí lo sentí bien, algo difícil. Sí, difícil. Y fíjate que yo siento de que yo no me fui muy hasta como muy detallado porque era un tema que ya lo vimos y no le sentí la necesidad, más sin embargo. Igual manera, traje muchas más diapositivas que ya la vimos en el otro curso porque dije, ¿qué tal si yo ya se los he dado a ellos, pero los demás no? Entonces siempre, por ejemplo, los usos del verb to be, no sé si ustedes ya lo sabían, nationality, porque a veces eso de los usos nos ayudan a diferenciar con los otros verbos. Entonces, eso no lo habíamos visto.
lo voy a llevar, dije, porque no vaya a estar. No, porque los demás se suponen que ya saben, ya no se acordaron. Es lo que le digo, que al final el review siempre, siempre es mejor, ¿verdad? Y siempre ayuda. Entonces, qué bueno saber eso, Julio, pero como última pregunta y antes de que usted se vaya, quisiera saber si hay algo en lo que yo le puedo ayudar para su aprendizaje en este idioma. ¿Hay algún consejo que necesite o algo que le está costando? Y me diga, teacher, mira, a mí me está costando, por ejemplo, el reading o el listening, yo no entiendo. ¿Algo con lo que yo le puedo ayudar, Julio? Quizás lo más difícil para mí es el listening. Es el listening. Sí, el listening es difícil. A mí me costó también el listening, era uno de los que más me costaba. Pero, ¿qué le puedo decir? Mire, con el listening es una de las habilidades que yo no le miento. Es bien difícil para nosotros porque no estamos en un ambiente donde nosotros estamos acostumbrados a escuchar a los demás. Entonces, si uno no está en ese ambiente, aunque sea en su trabajo, aunque sea en su familia, que alguien más, aparte usted está aprendiendo inglés y le ayuda a practicar, es bien difícil, pero no imposible. ¿Por qué no imposible? Porque entonces usted puede informarse o investigar por usted mismo y aprender por usted mismo, porque usted sabe que tal vez las clases que tenemos acá a veces no alcanzan, ¿verdad? Para hacer todo, o al menos si lo hacemos un día, probablemente vamos a alcanzar las 4 habilidades. Yo trato la manera de integrar todo lo que se pueda, siempre basándome en el programa, obviamente, pero sí, siempre hay que hacerlo aparte, y más que todo el listening, porque, por ejemplo, si usted me dice, Julio, ¿cómo yo aprendí el listening? Yo no lo hubiera aprendido. No le digo que lo puedo perfectamente, porque yo lo quisiera aprender perfectamente. Yo creo que eso va a ser si algún momento yo me voy para un país donde de verdad hablen el inglés todos los días y yo lo escuche todos los días, ¿verdad? Y donde de verdad se va a completar al 100. Pero yo lo terminé de aprender en un call center. Ahí es donde yo, ¿por qué? Porque era todos los días, era una experiencia. Yo les estoy hablando de cuántos años, ¿qué? De 5 años, Julio. Entonces, ahí es donde yo dije, ok, aquí lo aprendí. Pero antes de eso, Dios mío, a mí me costaba tanto, pero tanto. Y decía, no, yo siento que no entiendo, yo siento que no entiendo. O sea, yo para todo lo demás probablemente yo ya estaba bien y todo, pero no, el listening era como que... Entonces, ¿qué les recomiendo? Y yo sé que esto va a sonar un poco como que okay, todos me dicen eso, teacher, pero es lo que va a funcionar. Encontrar a alguien nativo con quien hablar. No sé si tiene alguien y si no, hay una aplicación que yo les recomiendo mucho y que me imagino, ay no, yo le voy a parar por promocionar porque yo siempre la promociono. Yo la ocupé personalmente, yo la utilicé personalmente y a mí me gustó. Se llama Talk People, creo. Talk People. Y siempre se me olvida, siempre le cambio nombre. Pero ajá, es Talk People. Fíjese que es una aplicación donde usted habla con personas nativas. Y es una aplicación que tiene el propósito de aprendizaje. Fíjese que ni se llama así, siempre le cambio nombre. Déjeme la busco, pero sí, usted puede ahí entrar y las personas que están ahí de verdad están ahí porque quieren aprender. Hello Talk, mire, sabe que siempre. Hello. Hello Talk, ahorita lo voy a compartir al grupo. Desde the word, the store, ¿cómo se llama? Es una aplicación que usted la baja pero tiene que acostumbrarse. Es como que usted entra y al principio puede ser que se frustre y no, yo no sé cómo se funciona esto, pero de verdad entre y no tenga miedo de agregar a las personas, pero busque una persona que hable inglés, que sea nativo y que busque hablar español, porque muchos de las personas americanas, ya sea de Australia o de Inglaterra, ellos buscan hablar español. Entonces ellos buscan personas con quien practicar el español y usted practicar en inglés. Inglés.
Entonces, yo de verdad le aconsejo que mejor busque ese tipo de personas, porque si busca inglés, alguien que quiere aprender inglés probablemente se va a juntar con alguien igual que usted, que está aprendiendo siempre del otro país, que está aprendiendo el idioma como segundo lenguaje o como extranjero, y usted necesita a alguien nativo. Entonces, usted ayude a la práctica del español también, pero fíjese que bien bonito porque puede enviar audios, puede escuchar audios. Ellos a veces son bien respetuosos y mandan hasta imágenes, le comparten como la cultura. La aplicación es bien como restringida. O sea, no es como cualquier aplicación de que, ah, no, van a otra cosa. No, yo no sentí así. Las personas son bien enfocadas exactamente que van a eso. Y como usted no va a descargar una aplicación, ¿verdad? Así, y qué aburrido, ¿verdad? Si usted es otra persona que está haciendo otras cosas, entonces no, ellos son bien enfocados en eso. Hay una opción de paga, pero es para más idiomas. Entonces la opción gratis es de un idioma. Entonces usted selecciona el que quiere aprender inglés, pero agregue a persona y empiece a hablar a usted, porque no, a veces no le habla a nadie a uno. Así que pues, eso le va a ayudar un montón. Y no solamente en la parte escrita, sino que también en la parte de speaking. Pero eso, más que todo. De ahí lo demás, Julio, ver películas en inglés puro inglés, y poner los subtítulos en inglés para que usted vaya comparando. Eso es lo otro que a mí me funciona. ¿No subtítulos en español? No, en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque usted va a ir aprendiendo la pronunciación, cómo se escribe y todo. Y voy en español... Y si usted los pone en español, usted va a estar leyendo y uno no aprende mentiras. No, así que inglés, inglés, póngalo. Y eso le va a funcionar. Es lo que le puedo decir que hasta el momento, porque no le puedo decir, mire, voy a trabajar en un call center. Así que no, eso le va a funcionar, es lo que más le recomiendo. Sí, es lo que más le recomiendo. Y si puede hacer algunas prácticas de listening, pues mucho que mejor. Excelente, muchas gracias. Bueno, ya sabe, cualquier cosa, textéeme y dígame, e incluso si quiere practicar con alguien, speaking practice and listening, porque igual le puedo mandar audio. Yo siempre me ofrezco con mis alumnos y le digo, si quiere practicar con alguien, mándeme WhatsApp y me diga, hey teacher, how are you? Y yo, puede que esté ocupada, pero en algún momento le voy a contestar y usted me contesta en inglés. Yo siempre le digo, hábleme. Son pocas las personas que me han hablado, la verdad, porque yo siento que quizás les da pena, pero yo les digo, bueno, si yo estoy acá, con mucho gusto. Así que pues estoy a sus órdenes, Julio, ha sido un placer conocerlo y espero que tenga una excelente noche, ¿ok? Igual, teacher, gracias por todo. Bueno, ya saben, un placer, cuídense, Julio. Gracias. Bye. Take care. Good night, teacher. Good night.